una tarde más a este programa especial de Viva la Feria que hacemos desde la terraza La Venecia. Como ven, igual de acompañada que ayer. Juanma, buenas tardes. Muy buenas tardes, Ana. Recta final ya de la feria. Recta final de la feria, pero tenemos mucho camino andado. Sí, sí, mucho camino andado. Además, este año que nos ha tocado a nosotros trabajar en la feria más larga de la historia, ¿eh? Hemos tenido muy buen comienzo de, de, pues, en el mundo del periodismo. Pues sí, la verdad que sí. Cansado, pero con sarna con gusto no pica, que se dice, ¿verdad? Vamos a ver a, bueno, pues las siguientes entrevistas que hemos tenido a lo largo de estos días, y uno de ellos es vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín. Estamos aquí en Viva la Feria y hoy tenemos una visita especial, una visita que es la del vicepresidente de la Junta de Andalucía, consejero de Turismo, Justicia, un montón de cosas. Yo me pierdo la lista. Juan Marín, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por la invitación. Se está a gusto aquí, ¿eh? Bueno, yo creo que no se puede estar mejor. Afortunadamente, en un ambiente con tantísima gente que lo que viene es a disfrutar de Málaga y de sus ferias, y en una terraza como en la que estáis, pues yo me quedaría aquí un buen rato, si me lo permitís. No, es que Andalucía tiene muchos sitios bonitos y este es uno, y además tenemos la suerte de estar en un lugar con esta altura, bueno, que nos da una panorámica diferente de esta zona. Pero vamos, que Andalucía para perderse. El que no conozca la plaza del Cabildo de su pueblo, que vaya. También es un buen sitio, también es un buen sitio para estar. Afortunadamente, como bien dices, Andalucía es una comunidad autónoma que hoy ofrece una diversidad inmensa, y eso pues nos permite el poder gozar, en este caso, de unos datos en el sector turístico, que es una de mis responsabilidades, que afortunadamente pues nos están llevando unos resultados económicos muy importantes a la hora de crear empleo, riqueza, y sobre todo de poder poner en valor todo lo que es la cultura, la gastronomía, la historia de nuestros pueblos. Y yo creo que estamos en un momento dulce que hay que aprovechar, y la Feria de Málaga es una gran oportunidad también para conocer Málaga de otra forma. Tenemos al presidente de la Asociación de Empresarios del Casco Histórico, del Casco Urbano de Málaga, que nos hablaba, hombre, que este año es una experiencia, ¿no? Porque 10 días de feria, no hay cuerpo ni bolsillo que lo aguante. Yo me he sorprendido, te lo confieso, ¿sabes? Que las ferias, al menos, vengo de la provincia de Cádiz, son un poquito más pequeñitas, aunque también es verdad que últimamente ferias como la de Sevilla o la de Jerez sí están apostando por dos fines de semana, principalmente por recomendaciones del sector hostelero, ¿no? Porque durante la semana, los días de lunes a viernes, pues la gente está trabajando y no disfruta de la misma forma, ¿no? Y con la misma libertad de poder disfrutar de una feria como esta, que tiene una particularidad con respecto a muchas de las que conozco, muy interesante. Es el hecho de que haya una feria de día en el centro de la ciudad y después otra feria a partir de la tarde-noche en otra zona, que es un recinto ferial precioso, magnífico, pero que sin lugar a dudas es otra forma, ¿no?, de ir a la feria. Y en ese sentido, pues yo creo que 10 días quizás puedan parecer mucho, pero al final se concentran en dos fines de semana. Y durante la semana Málaga tiene la fortuna, la suerte, desde hace mucho tiempo, porque se ha trabajado, y ahí hay que darle las gracias a todos los profesionales del sector, se ha trabajado de una forma muy intensa, yo creo, y muy seria, el turismo, y tiene una población flotante diaria que le permite poder tener una feria de 10 días y que además sea una feria que permanentemente, como ocurre en el día de hoy, esté llena a rebosar de ciudadanos que están disfrutando, tomándose una copa, comiendo, bailando, o sencillamente paseando por las calles de Málaga. Yo creo que tenéis una inmensa suerte, los malagueños, y yo, de poder disfrutarlo también en el día de hoy. Ayer hablábamos con su compañera Noelia Lozada y decíamos que dentro de 10 días entrevistaremos a los que queden vivos, porque después de 10 días de feria va a ser complicado. Pero hay una cosa que me imagino que lo habrá notado cuando venía para acá. ¿Ha visto que habla muy poquito castellano por las calles? Bueno, sí, pero también tenemos un turismo nacional muy interesante, que casi es el 60% del turismo que visita Andalucía. Y es cierto, ¿no? Aquí se da una mezcolanza, ¿no?, de muchas nacionalidades, que eso también enriquece. Yo creo que enriquece mucho a la ciudad y le da ese aire cosmopolita que tiene una ciudad como Málaga, que hoy es un referente a nivel turístico, además de muchas otras cuestiones, porque podemos hablar en otros ámbitos que también lo es. Pero a nivel turístico yo creo que es uno de los referentes a nivel europeo, sin lugar a dudas. Si hablamos hoy de turismo, hablamos de Barcelona, hablamos de Málaga, hablamos de ciudades importantes como pueda ser Madrid. Y en ese sentido, pues creo que esto es muy positivo. Y eso ha sido fruto también, como te decía antes, de un trabajo muy serio. Yo creo que un trabajo muy serio, donde yo creo que el turismo se ha convertido en una cultura. Aquí los malagueños han sabido entender
porque era una actividad económica que producía y generaba riqueza en el territorio, que daba oportunidades y que afortunadamente, con la climatología de la que se goza, ¿no?, y de todo lo bueno todo ese patrimonio cultural, museístico que hay en esta ciudad y en esta provincia, pues ha hecho de Málaga ese referente que hoy nos proyecta a nivel internacional. Y en ese sentido, pues como te decía antes, aunque insista y me pueda resultar reiterativo, yo quiero agradecer profundamente la profesionalidad que se ha tenido a la hora de afrontar estos retos, tanto desde lo privado como desde lo público. Se lo decía al alcalde esta mañana, a Paco, con el cual me une una gran amistad. Lo he felicitado porque realmente creo que se están haciendo las cosas bien. Esto no va de colores políticos, cualquiera diría, mira, oye, es que tú eres... No, esto va de hacer las cosas bien, que al final es lo que repercute en el bienestar de los ciudadanos. Y aquí, pues se están haciendo las cosas bien. No sé si me lo va a adelantar, lo hablábamos antes a micrófono cerrado, no voy a hacer uso de ello, pero para septiembre puede que haya alguna sorpresa de algo que está demandando especialmente la provincia de Málaga, la capital, más concreto, desde hace muchos años. Sí, efectivamente, estamos trabajando de una forma muy intensa con especialmente los profesionales del sector, la patronal, por supuesto la CEA, los sindicatos que están representados en la mesa del turismo. Yo ya he lanzado ese mensaje en varias ocasiones y no me importa repetirlo una vez más. Yo creo que es importante que llevemos a cabo esa nueva clasificación hotelera, especialmente de los hoteles 5 estrellas gran lujo, porque estamos perdiendo oportunidades y no podemos perder oportunidades. Hay otras comunidades autónomas como Baleares, como Cataluña, Valencia, que ya han puesto en marcha esa norma, que lo que nos permite es sencillamente abrir la puerta a muchas inversiones que llevan muchos años esperando, porque hay un turismo que afortunadamente cada vez más viene a Andalucía y en este caso a la Costa del Sol, un turismo que tiene un poder adquisitivo medio alto, que busca pues una calidad que le podemos ofrecer porque tenemos la formación y la preparación, pero necesitamos también de esos establecimientos con esa clasificación para que puedan de alguna forma afrontar esos retos de competencia también en el futuro con otros territorios. Y ahí yo creo que no hay que tener complejo. Yo sé que otros consejeros, pues antes les ha costado trabajo hablar de esto. Yo creo que hay que hablarlo con naturalidad, con claridad. Y si apostamos por un turismo de calidad, tenemos que apostar también por unos establecimientos de calidad. Y ahí todos tenemos que ir de la mano, porque al final estamos generando un empleo y estamos generando una riqueza en un territorio como es la provincia de Málaga y en Andalucía, que al final nos va a permitir ser más competitivos, ser capaces de afrontar el futuro con más herramientas, ¿no? Y sobre todo, de seguir siendo líderes. Yo creo que hay que liderar, no hay que ser reactivo, no hay que esperar a que los demás hagan para nosotros poner en marcha. Y en ese sentido, este consejero, este humilde consejero, te lo confieso así, yo no tengo complejo. Yo creo que hay que hablarlo, llegar a esos acuerdos, ponerlo en marcha y a partir de ahí, pues, ir viendo todos los problemas que puedan surgir y ir resolviéndolos, porque tenemos otros problemas con las viviendas turísticas, somos conscientes y hay que regularlo y hay que aumentar, y eso estamos haciendo, reforzar la inspección para que la convivencia sea posible también dentro de los cascos urbanos. Málaga tiene algunos problemas, igual que le ocurre a Sevilla o le puede ocurrir a Córdoba y a Granada, y los problemas no hay que ocultarlos, hay que afrontarlos y darle solución. Y para eso estamos los políticos, para eso están las instituciones y para eso están también las organizaciones empresariales y sindicales, para ayudarnos a que esos asuntos pues queden resueltos. Ahí, este programa, como se lo hemos comentado, se está viendo en toda Andalucía, o sea, no solamente en Málaga. Por supuesto. Lo cual, yo me encargo de los programas de turismo de esta casa, de los que se hacen todo el año, durante todo el año. Y es verdad que muchas veces cuando me pongo a hablar de datos hay quien me dice, qué pesado, qué aburridos son los datos, pero digas que son muy buenos los datos de Andalucía. Afortunadamente son muy buenos, este año va a volver a ser está siendo ya un año que yo creía, porque los datos que teníamos, las previsiones nos situaban en torno a un 2,6 de crecimiento. Y que a lo mejor, bueno, alcanzarlo podía ser un poco una utopía a primeros de año, con un gobierno acabado de llegar, pero ahora mismo estamos por encima de un crecimiento del 3%, en pernoctaciones vamos por encima de un 9% en relación al año pasado, y además estamos creciendo en toda Andalucía. Yo creo que hay una apuesta firme, clara, de turismo desde el gobierno de la Junta de Andalucía, como un motor económico que genera casi el 14% ya del Producto Interior Bruto de Andalucía, más de 22.000 millones de euros. Yo creo que junto con el sector agroalimentario somos los dos sectores que estamos tirando más fuertemente ahora mismo del crecimiento económico, y eso pues se traduce realmente en que podamos llevar a cabo un trabajo uniforme en todas las provincias, con los 8 patronatos,
y que todos nos puedan acompañar y ofrecer esos nuevos productos que estamos poniendo en el mercado, que están permitiéndonos visualizar Andalucía en el mundo. Hablamos del centenario, del quinto centenario de la primera vuelta al mundo. Hablamos del centenario que se cumplirá en el año 2022, dentro de nada, dentro de 3 añitos, y que este año empezamos ya a promocionar dentro del plan de acción de la Consejería de Turismo, que es la conmemoración del primer centenario del primer festival de arte flamenco. O sea, el flamenco, algo tan arraigado a nuestra cultura, a nuestra historia, que es patrimonio inmaterial nuestro. Tenemos que ser capaces en todos los rincones de Andalucía de ponerlo en valor. El turismo de interior, la cátedra de turismo interior que hemos puesto en marcha en Jaén y que ahora estamos también trabajando con la Universidad de Cádiz. Yo creo que la sociedad del conocimiento tiene que estar de la mano también, en este caso, como te decía, de un motor económico como es el sector turístico en nuestra comunidad autónoma. A algunos no les gusta hablar de la industria turística. Yo sé que a algunos no les gusta hablar, pero al final estamos hablando de eso. Los profesionales les gusta que se les diga industria, no les gusta lo de sector. Yo creo que, exacto, yo creo que en ese sentido, pues tenemos que hablar con esa libertad, porque realmente hoy hay muchas oportunidades que se están abriendo en el ámbito del turismo, que no son solo y exclusivamente trabajos en los hoteles. Cuando hablas de profesionales con nuevos productos, que están desarrollando nuevas tecnologías, aquí mismo en Andalucía Lab, estamos muy cerca de Marbella, y hay un espacio que estamos poniendo en valor, que hace unos días hemos tenido ahí a 198 empresas a nivel nacional e internacional poniendo productos encima de la mesa que están revolucionando el sector turístico, que nos van a poder permitir dentro de muy poco poner en marcha en Andalucía, antes de final de año espero, una tarjeta turística cultural, que vas a poder, con una descarga en tu móvil, poder asesorarte, poder hacer una reserva para entrar en un museo, para ir a un espectáculo, una reserva para ir a cenar o contactar con una empresa de turismo activo, de interior o de playa. Ese tipo de herramientas, esos desarrollos tecnológicos, tenemos que abanderarlo desde las instituciones. Y todo eso yo creo que al final repercute en el conjunto de la comunidad autónoma. De hecho, estamos creciendo en todas las provincias. Yo sé que después llega la polémica entre si crece más uno, crece más otro. Lo importante es que todos crezcan. Claro, los porcentajes que también son muy traidores, ¿no? Porque el que tiene poquito, a poco que suba. Mira, hay provincia, Huelva, por ejemplo, una provincia que está creciendo muchísimo en este momento porcentualmente, pero claro, es que Málaga tiene menos margen de crecimiento porque es que Málaga ha crecido mucho, tanto que ahora un 1% de crecimiento en Málaga representa pues 10 puntos o 15 puntos en otras provincias, ¿no? Y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer esos análisis. Pero lo importante es que todos crecemos. Y que ahora pues bajará el turismo de sol y playa, porque es lógico, cuando llegue septiembre, llegue octubre, pero crecerá el turismo cultural, el de golf, que empieza también la temporada. El deportivo, el golf, el polo, que lo tenemos muy cerca de aquí. Tenemos el Mundial de Moto de Jerez cuando llega la primavera. Tenemos nuestras fiestas patronales. En definitiva, yo creo que hay muchas oportunidades que no nos podemos permitir el lujo de entrar en esas confrontaciones a nivel de provincias o de ciudades, porque eso no beneficia absolutamente a nadie. Yo lo entiendo, lo entiendo, ojo. Yo lo entiendo dentro de lo que es la... Lo que sí es cierto, vicepresidente, es que, por ejemplo, este mes, ¿verdad? Cuando planificamos el trabajo en 7, dijimos, bueno, vamos a ver, nos faltan días, ¿eh? Sí. Porque venimos del Caló Flamenco, a la fiesta de la bulería, el primer ciclo de las carreras de caballos, la Feria de Málaga, nos vamos otra vez al segundo ciclo de las carreras. Y Almería, yo me voy para la semana que viene también a la Feria de Almería. El polo, que también la final el día 31. El día 31. O sea, todo esto, decimos, bueno, es que hay muchas cosas aparte de sol y playa. ¿Sabes? Eso tiene un problema. Que el consejero de turismo no coge vacaciones tampoco en verano. O sea, si ya no las pillo el resto del año, pues imagínate en verano. No. Así que en mi casa ni te cuento. Y usted lo tiene peor, ¿no? Porque cuando llega el invierno le toca Fitur, o sea que... Yo estoy encantado, la verdad. Ya estamos trabajando en Fitur para la edición de 2020, que es en Madrid, primero en el mes de enero. Pero antes estaremos en la World Travel Market, estaremos en Londres y tenemos otras ferias también internacionales en Alemania a las que asistiremos. Iremos con misiones comerciales en el mes de noviembre a Argentina, a Chile, a Brasil. Creemos que es una gran oportunidad la conmemoración del viaje de Magallanes y Elcano, la conmemoración del quinto centenario, para volver a establecer esos lazos comerciales y también culturales con muchos países por donde pasó la expedición y donde, bueno, pues de una forma o de otra están vinculadas también emocionalmente o culturalmente con España y con Andalucía. Así que la agenda es muy variada, afortunadamente, y yo creo que se está haciendo un trabajo de una forma, yo creo que muy ordenada, ¿no? Y,
y sobre todo teniendo en cuenta que la base de cualquier decisión tiene que ser el conocimiento, y ahí a través de Andalucía, de la empresa pública de Andalucía, de Smart Data, de Saeta, pues estamos intentando ir haciendo ajustes cada vez que es necesario para ir a los mercados que nos interesan, recuperar el mercado británico como hemos hecho este año, el alemán, que el año pasado había bajado casi un 7%, con acciones promocionales concretas en determinados momentos. Todo eso nos está permitiendo tener un calendario, yo creo que es muy interesante, y que tenemos que llevar a cabo con mucha rigurosidad desde la profesionalidad. Y ahí, si me lo permite, pues quiero dar las gracias a todo el equipo de la empresa pública de turismo una vez más, desde Manolo, nuestro secretario general, hasta todo el resto de trabajadores que nos acompañan, porque están demostrando que son unos profesionales del turismo como la copa de un pino, y así es mucho más fácil hacer trabajo. Así que el mérito no es de este consejero, yo me limito a buscar las herramientas, pero sí que es cierto que eso hay que ponerlo en valor. Tenemos trabajadores y funcionarios que muchas veces no son tan reconocidos públicamente, pero que yo, como en este caso responsable, me gustaría, y eso hago en este momento, darle las gracias por el trabajo que están haciendo. Pues el que le da las gracias soy yo, por habernos acompañado aquí en este set, en esta caseta, en esta feria de Málaga, que, oiga, que si tiene tiempo que aproveche un ratito más la feria, ya que estamos en feria. Es verdad que ustedes incluso se llevan bien con el Partido Popular, ¿no?, por lo que he oído. Bueno, parece que sí. Parece que sí. De hecho, yo creo que hemos hecho en muy poco tiempo, hay un feeling, yo creo que muy, muy especial, y sobre todo hay una complicidad, ¿no?, y un compromiso con un proyecto común, que eso es muy importante. Aquí todos trabajamos en el mismo sentido, lo planificamos y lo coordinamos de una forma, yo creo que muy, muy lógica, ¿no?, y desde el conocimiento de los asuntos en profundidad. No hay esas discusiones de si esto, como en política tradicionalmente se ha hecho, ¿no?, lo vendes tú o lo vendo yo, ¿no? Es un gobierno de coalición, pero es un solo gobierno, y tenemos la suerte de contar con personas que nos asesoran de un nivel y una cualificación extraordinaria, lo cual también nos permite tomar decisiones que en algunos casos podemos errar, y pedimos disculpas por ello, pero solamente se equivocan los que toman decisiones. Los que deciden no tomarlas, pues lógicamente lo tienen mucho más fácil. Pues, consejero, vicepresidente, gracias por acompañarnos, y lo dicho, que disfrute si puede de la Feria de Málaga. Muchísimas gracias a vosotros, un saludo a todos los malagueños, que disfruten de esta feria, y a todos los andaluces que no la conozcan, pues también que se acerquen si es posible, porque todavía quedan unos días hasta el domingo de la semana que viene para poder disfrutar de ella. Pues seguimos en 7 Televisión Andalucía, estamos en este programa especial dedicado a la Feria de Málaga 2019. Fíjate lo estupendamente bien acompañado que estoy ahora mismo aquí en la caseta, siempre así, de este recinto ferial de Málaga, con una artistaza 4x4 todoterreno, como ustedes quieran llamarla, Diana Navarro. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Diana Navarro, que ahora está inmersa en una nueva gira. Pues mira, hemos empezado la gira Inesperado, que como su nombre dice, no te esperas lo que vas a presenciar. Es la gira que da título también al disco, que saldrá en noviembre, y la verdad que muy feliz porque la gente está recibiéndolo de una manera muy bonita. Incluso presentar el disco antes de que salga al mercado es un poco arriesgado porque la gente no termina de conocer las canciones, pues no está siendo impedimento, y está siendo, la verdad, que en los tres sitios que hemos estado, que ha sido Aranjuez, Antipetri y el Concert Music Festival y Gijón, ha sido un exitazo. Así que nada, contenta y deseando seguir haciendo conciertos. Dices que es arriesgado presentar quizás el disco antes de sacarlo a la venta, pero lo que sí conocemos ya es el single Encrucijada. Cuéntanos un poquito, bueno, ¿qué consiste ese single? Porque quizás no es el estilo al que estamos acostumbrados a ver a Diana Navarro. No, y por eso se llama Inesperado el disco y la gira. Para mí sacar Encrucijada era una necesidad de que mis sobrinos escuchasen un trap, pero con una letra poética. Y cuando imité a Marifé de Triana en Tu cara me suena, se me terminó de ocurrir la idea de hacer una copla en modo trap, porque el trap musicalmente hablando me apasiona, pero líricamente pues la verdad que no me gusta mucho, y esa fue la idea y la motivación. Pero el disco no es de trap para nada, las canciones son diferentes, pero Encrucijada ahí ha quedado esa versión, y la verdad que estoy muy contenta.
casa bien la copla con el trap, porque a priori parece que son dos géneros que están muy distanciados. Pero la copla casa bien con todo, porque la copla es como el jamón ibérico, siempre pega y siempre te apetece, ¿no? O un buen traje de chaqueta clásico, ¿no? Siempre queda bien, todo hecho desde el respeto, por supuesto. Yo lo he hecho conociendo la copla, informándome en las bases trap y en el rap, escuchando mucho a La Mala Rodríguez y a gente que ha hecho ese estilo, como Beatriz Luengo, mucho antes, y me pareció que quedaba bastante bien, y al final es que entra por tangos y todo lo que entre por tangos funciona. Además, de verdad, porque bueno, en esta gira inesperado, no sé si nos puedes adelantar un poquito, porque dice, bueno, que eso, que precisamente se llama así porque la gente no sabe qué es lo que se va a encontrar en el escenario cuando salga Diana Navarro a cantar, pero no sé si nos puedes adelantar por lo menos algo de lo que se puede ver en tu gira. Bueno, pues hay algún guiño a trabajos anteriores, porque este es el noveno de mi carrera, que contabilizando, digo, madre mía, son muchos trabajos, ¿no? Ya son muchos años. Se va a escuchar una parte clásica de flamenco, una parte clásica de copla, una parte de improvisación, y las canciones del disco, pues hay algunas que son más pop, otras que son más dance y otras que son muy acústicas, de guitarra acústica simplemente, ¿no? Y no sé, tenéis que venir a verlo, yo creo que os va a gustar. Pues por supuesto, nosotros invitamos a todos los telespectadores que vayan a ver a Diana Navarro, que aunque se reinvente las veces que hagan falta, nunca olvida las raíces, ese flamenco, esa copla que la ha ido acompañando durante toda su carrera. Sí, mi base musical es la copla, la saeta y el flamenco, y eso no lo olvido. Y lo que pasa es que me gusta mucho evolucionar y ofrecer cosas diferentes a la gente, a mi público, para que no se aburra. Y si puedo acercar al público joven a lo que hago, pues también me gusta. Por eso es mi necesidad y mi personalidad inquieta de seguir evolucionando y aprendiendo otros géneros sin ponerme prejuicios a la hora de crear música, claro. Esa evolución también hemos visto que sale de la música, porque no sé si también tu paso por Tu Cara Me Suena, como decía, te ha hecho evolucionar también en ese aspecto de actriz, que también te ha permitido aparecer en la última película de Santiago Segura. Bueno, eso ha sido un regalazo, que allí cuando vino Santiago de jurado se lo dije, y él, como hombre de buena palabra, me ha llamado, y la verdad que una película que os recomiendo, Padre no hay más que uno, que está en todos los cines, ya hay más de 1 millón de espectadores que la han visto, es su primera película familiar y es divertidísima, y yo hago de una madre un poco bruja, pero muy divertido, la gente se va a reír muchísimo, que vayan con sus hijos, con sus nietos, con sus sobrinos, que lo van a, o solos también, que lo van a pasar genial. ¿Cómo ha sido esa experiencia de ponerse delante de las cámaras a interpretar a un personaje? Muy bien, la verdad que yo me estoy formando como actriz desde hace tiempo, en Tu Cara Me Suena pude practicarlo más, y bueno, Santiago es encantador, y mis compañeras Mónica Pérez y Marta García de la Vega, fantásticas, y la verdad que un equipo estupendo, y poder jugar a ser actriz, ¿no? Porque me da muchísimo respeto la profesión de actor. Para mí una actriz es Concha Velasco, o sea que yo dentro de 20 años supongo que podré decir que soy actriz, pero ahora que me estoy formando y que Santiago me ha dado esa oportunidad, la verdad que me he sentido increíble y espero seguir repitiendo. Cantante, actriz, también compositora, porque he estado leyendo por ahí que también junto con otros artistas habéis compuesto un tema para una chica que ha salido de Operación Triunfo, sí, en esta última edición, Marilia. También cómo ha evolucionado ese tema. Bueno, el tema de Marilia yo creo que os va a gustar mucho, porque es una canción muy, muy feliz, muy de bailar, muy que la identifica a ella. Creo que la va a presentar a finales de este mes, y ha sido un trabajo en equipo precioso con el productor Lupión, con Barry Brava, con uno de los componentes de Barry Brava, y la verdad que estamos muy contentos, porque creo que va a salir algo muy, muy bonito de ahí. Yo ya componía antes de empezar a cantar incluso, pero es verdad que en estos dos últimos trabajos, en Resiliencia y en Inesperado, he tomado las riendas de todo, y eso me hace aventurarme en otras composiciones para otros artistas, y bueno, ya me contaréis qué os parece, porque va a estar muy bonita. Además, Diana Navarro, que aquí no sé si estará más cómoda que en otros lugares, porque ella es malagueña, y aquí en la feria de Málaga, de su tierra, pues evidentemente es un sitio muy especial donde venir a hacer promoción de su trabajo. Bueno, y sobre todo que me gusta estar con mi gente y practicar el malagueñismo, porque la feria ha sido de mis primeros escenarios. Yo iba trabajando de caseta en caseta con un carrito, iba con mi bata de cola, mi micrófono y mi monitor,
y estaba toda la feria cantando en todas las peñas y esto me ha formado mucho, ha sido mi universidad musical. Entonces venir a que me premien los malagueños, ahora Andrés Mérida, que me va a dar la camisa de arte, y esta noche la Peña La Paz, andaluces de primera, pues me siento muy, muy honrada. Y aunque esté fuera, esto me viene muy bien para que los malagueños sepan que aunque esté fuera, siempre estoy con Málaga. Recuérdanos un poquito dónde te podemos ver, cuáles son las próximas fechas de tu gira Inesperado. Pues mira, así de memoria, creo que en septiembre estamos en Salamanca, no sé si Cejín, Logroño, en Granada ya en octubre, en Jerez, en Málaga creo que estamos en diciembre y se me pasa alguna fecha más, pero bueno, en diaronavarro.es podéis verlo, en Instagram, en las redes sociales, ahí podéis ver todas las fechas y nada, con muchas ganas de veros a todos allí. El nuevo single, entiendo que en las plataformas digitales, en YouTube también podemos ver el videoclip. Sí, el videoclip es muy bonito, deberíais verlo porque hace un guiño a la película El amor brujo de Antonio Gades. Hemos querido mostrar algo que a lo mejor los millennials no, por generacionalmente no les ha motivado verlo. Es una película de finales de los 60 con una estética modernísima y es lo que hemos querido plasmar Mario Ruiz de Crea Producciones y yo en el videoclip, y salen dos bailarines estupendos y bueno, hay unos looks impresionantes de Juan Pacheco y unos diseños de la Gioconda y de un montón de gente estupendos de Aníbal Laguna, o sea que esperamos que gusten a todos. El videoclip está ahí, ya me contaréis también. Pues yo no sé ya si para terminar esta entrevista, si Diana Navarro se atreve a cantarnos algo o lo dejamos ahí en sorpresa para que la gente vaya a verte. Wow, lo que pasa es que como está la música aquí fuerte no sabría que te canto. Fíjate, me he quedado cortada, pero por la música. Bueno, ya que estamos en la feria, algo de copla de flamenco yo creo que es lo más apropiado. Claro, a ver, es que suena. Bueno, vamos a intentarlo. Tú ahora edita que estoy pensando. A ver. ¡Viva Málaga que tiene! Un parque lleno de flores a la orillita del mar, ahí donde nace cómo habrá sonado con el reggaetón de fondo, pero bueno. Maravilloso, Diana, maravilloso. Los pelos de punta. Nosotros, Ana, bueno, vamos a seguir con nuestra programación. Ana, yo me voy a quedar aquí con Diana Navarro. Ana, hazlo fijo, hay que ver lo que me ha pedido. Y yo, que no sé qué decir que no, fíjate. Ana, por favor, esto tiene mérito. Institución que a pesar de estar trabajando buscan un huequito en su agenda para venir a esta terraza y hablar con nosotros y también bueno, pues trasladar cómo viven ellos a todos los andaluces su feria. Sí, porque bueno, además atender a los medios también forma parte de la política, que no se vayan a equivocar ustedes, que también vienen a disfrutar a la feria, pero también vienen a trabajar un poquito. Una labor que tienen en su agenda allí, pues claro que sí. Aquí hemos recibido a la subdelegada del gobierno, María Gámez. ¡Viva la feria! Estamos en 7 Televisión, 7 Televisión Andalucía, desde Málaga, haciendo estos programas especiales de la Feria 2019.
tenemos el honor de que nos acompañe en esta caseta de la Venencia, donde estamos todos estos días, a la subdelegada del Gobierno, María Gámez. Bienvenida. Un placer estar con vosotros. Bonito sitio, ¿no? La verdad que sí, unas vistas impresionantes. No había estado aquí, así que lo estoy disfrutando por doble, por estar con vosotros y por las vistas. María, ¿cómo va la feria? En el doble sentido, en el personal y en el institucional. Bueno, en el institucional sobre todo, porque en el personal todavía no he hecho ninguna incursión personal, pero en el institucional la verdad es que va muy bien. Hay que reconocer que para tanta gente como tenemos en el centro y en el Real, para también combinarlo con actividades que son muy de ocio, de bailar, de beber, pues afortunadamente en el tema de seguridad, que es el que más me compete a mí por representar al Gobierno de la Nación en Málaga, no estamos teniendo incidentes de relevancia. Obviamente hay actividad criminal, pero menor. Estamos refiriéndonos a hurtos especialmente, estamos refiriéndonos, bueno, a cuestiones muy menores que por fortuna no han saltado a temas más graves. Claro que va a parecer lo normal, ¿no?, cuando hay tanta acumulación de gente como se está dando. Sí, claro que sí. Es normal, aunque sea indeseable, pero se produce sencillamente porque es que hay mucha gente y las personas que vienen a hurtar o a robar lo hacen aprovechando ese descuido, es que está en momentos lúdicos, y lo que son móviles y bolsos pues terminan desapareciendo de la vista. Así que precaución también a los que disfruten de la feria. Ya lanzamos el mensaje, que vigilen sus pertenencias, pero bueno, en fin, sobre todo que disfruten y que sepan que tenemos Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, Policía Local, Policía Nacional, 1.800 policías nacionales en esta Feria de Málaga en estos días, 180 guardias civiles, que los tienen a su disposición y velando por ellos, aunque no se les note, pero están velando porque tengan una fiesta segura. María, destacan todos los que han pasado por aquí en cargos institucionales, destacan la perfecta coordinación que hay con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, municipales, todos, o sea, que van todos a una y que todo perfecto. Estamos muy ensayados, todos los años tenemos estos eventos, aunque este año dure más, pero es muy normal ya llevar esta coordinación, está muy rodada entre las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así que, bueno, es algo que, por fortuna, estamos muy acostumbrados a hacer, en Semana Santa, en ferias, estamos acostumbrados a los grandes eventos, lo sabemos gobernar, y los resultados salen a la vista, es que es una feria segura. Oiga, ¿cómo fue la experiencia de la vicepresidenta? Muy flamenca, todo hay que decirlo. Sí, la verdad es que sí. Bueno, ya sabemos que Carmen Calvo tiene en su bagaje político pues mucha experiencia cultural muy relacionada con el flamenco, así que estaba como pez en el agua. Es decir, la Peña Juan Breva estuvo disfrutando de música y se pegó algún baile. Estuvimos por el centro, estuvimos también con un acto de entrega de premio del premio del Partido Socialista, que además va a un colectivo que tiene mucho que ver con su encargo en estos momentos de la vicepresidencia, que es al colectivo LGTBI. Así que bueno, vino a lo que más le gusta, a lo que sabe y a lo que más le gusta. Y después está una mujer que está muy relacionada con Málaga. No sé si observasteis que llevaba una camiseta con el Guernica. Ella es la gran artífice del Museo Picasso en Málaga, aunque no sé si todo el mundo lo sabe o lo reconoce. Es decir, el hecho, la negociación que se hizo con la familia Picasso para que el museo pudiera tener lugar, la llevó directamente Carmen Calvo. Así que bueno, su vinculación con Málaga es natural, aunque sea de Córdoba originariamente, y estaba muy cómoda. La verdad que pasó un momento muy, muy grato contra nosotros. Lo cierto es que se le veía muy a gusto. Además, sí, así fue. Recorriendo las calles del centro, Calle Lari, y después la Peña Juan Breva, donde ya a ella se hizo. Ahí se desató. Bueno, porque tampoco es muy normal que una persona con un rango, un cargo de esas características, esté aquí tantas horas como estuvo, porque bueno, es que estuvo 7 horas prácticamente. Hombre, es la vicepresidenta del Gobierno y que esté en la Feria de Málaga desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde, y además con mucha gente alrededor, saludando a todo el mundo, parándose con todo el mundo. Yo creo que, bueno, demuestra que tenemos políticos y seguro que también los tenemos en otras filas, pero sin duda en el Partido Socialista, que lo que le gusta es la gente, que además va consustancial con nosotros. María, ¿cómo se vive una feria? Porque además es la primera que le pilla, con el teléfono. Bueno, antes como concejala también en su época, pero 24 horas abierto el teléfono. El año pasado ya tuve la experiencia, aterricé en pleno verano, sí, y verdad. Entonces, como subdelegada, viví la primera feria el año pasado y esta como segunda, pues ya me he acostumbrado a vivir con el teléfono, ¿no? Y además en estas circunstancias donde la feria te ocupa mucho, pero también todo lo que ocurra en la provincia. Esta mañana mismo estábamos en Estepona siguiendo un poco la evolución del incendio. En fin, que tienes que estar muy, muy pendiente. He cambiado por una tarea que era mucho más de estar en la calle
en la municipal a estar ahora en la calle, pero mucho más al teléfono. Por lo tanto, bueno, bien, la verdad es que... Y suena poco, afortunadamente. No, suena bastante, suena, pero bastante. Lo llevamos bien. Oiga, lo de Estepona, bueno, porque yo lo sé, y me imagino muchos espectadores lo saben, María Gámez tiene una vinculación con Estepona especial, porque allí tú vives unos años en su infancia. Sin duda. Bueno, y cuando uno ve algo, un incendio en algo que te pilla muy de cerca, que te toca la fibra, se pasa fatal. Se pasa muy mal. Yo creo que ya nos pasa mal en cualquier sitio, porque creo que el de Canarias nos tiene roto el alma, ¿no? Porque tenemos una conciencia, afortunadamente, medioambiental ya mucho más llamativa y nos duele cualquier árbol que se queme, nos duele a todos, ¿no? Pero bueno, es verdad que allí en Estepona tener que ir, como últimamente voy, a sucesos desgraciados es especialmente doloroso. De todas maneras, ahora, en el plano más personal, ¿cómo se apaña? Porque me imagino que la familia le dirá, oye, que también estamos aquí, o lo llevan bien. Están acostumbrados, sí, lo llevan bien. Quizás la que lo lleva peor soy yo. Es decir, yo lo he hecho mucho de menos a ellos. O sea que la familia no es solo la que sufre, también lo sufre quien no tiene capacidad para multiplicarse más, ¿no? Pero bueno, como digo, este trabajo es muy interesante, es muy grato, aunque trabaje mucho con los sucesos desgraciados de la gente. Es decir, llevar los temas de seguridad es fundamentalmente hablar de sucesos desgraciados. Pero tiene un lado muy positivo y es saber todo lo que no ocurre gracias a nuestra presencia, a nuestra vigilancia, a nuestro control, o cuando efectivamente conseguimos detener a aquellos que cometen actividades ilegales, ilícitas o criminales. Es muy grato saber que lo hemos quitado del medio, ¿no? Y estamos salvaguardando la seguridad de los demás. El día de la romería, me imagino que usted estaría especialmente satisfecha, ¿no? Por ver los abanderados de este año. ¿El abanderado quién era este año? La Guardia Civil, sí. La verdad que fue muy emocionante. Mira, he vivido muchos años la romería y la misa en la Iglesia de la Victoria. Permítame un paréntesis, que además se pone usted, se viste de flamenca. Permitan el piropo, pues esto está guapísima. Muchas gracias. Y bueno, que se le nota siempre cada vez que va a esa romería. Sí, a mí me gusta engalanarme. De hecho, si no hubiera estado en Estepona con el tema del incendio, aquí me veríais engalanada, porque me gusta que vendamos Málaga, porque es nuestra feria grande y tenemos que exportarle, que se note que la vivimos con todo su aliños, ¿no? Pero bueno, le iba a recordar que lo he vivido muchos años y que en este año he notado un aplauso verdaderamente largo y fuerte en la Iglesia de la Victoria. Es decir, la vinculación de la ciudadanía en general con la Guardia Civil es muy apasionada y me alegro mucho que así lo sea, porque creo que todos somos conscientes de que están allí donde los necesitamos. Efectivamente, también existe un cariño enorme por la Policía Nacional, pero yo creo que la vinculación con la Guardia Civil tiene un sentir diferente porque todavía tenemos mucho el recuerdo de nuestra España rural, que es donde la Guardia Civil tiene su territorio natural. Y creo que todos estamos muy acostumbrados a saber que en cada rincón, por lejano que sea, en un rescate en montaña, en cualquier suceso desgraciado, en la carretera, los tenemos cerca, y eso es muy grato saber que existe ese cariño, que existe esa identificación y ese agradecimiento. Y este año, hombre, aparte de los 175 años que se cumplían, yo creo que todos estamos todavía en la memoria reciente el lamentable suceso de lo de Julen, y ver, bueno, como la Guardia Civil, por ejemplo, fue una de las que estuvo allí durante... Sin lugar a dudas. ...todos los días. Sí, la verdad es que sí, que creo que está eso en la memoria. Pero creo que también está el día a día, ¿no? Cuando a uno se queda tirado en la carretera y acuden, y todas esas pequeñas cosas que todos los días notamos, que la tenemos a nuestro lado, 175 años, sabiendo que están para acompañarnos. Pues su delegada, que muchas gracias por acompañarnos, ¿qué va a hacer en estos días? Seguir con el teléfono, por supuesto, pero va a tener ocasión de poder echar un ratito de feria. Bueno, no lo sé si en lo personal, seguro que guardo un momento para ir a los cacharritos, como decimos nosotros. No tiene más remedio. Porque a no hay que privarle a los demás de que el disfrute de nuestros hijos, ¿no? Entonces, eso seguro, pero el resto hacemos una cosa que hace también muchísimos malagueños, y es que recibir visitas, porque los malagueños lo que hacemos es abrir nuestras puertas a tanta gente. Ahora que no ve toda Andalucía, ¿verdad? Es una cosa buena, porque, hombre, tenemos un real que afortunadamente todas las casetas son de libre acceso. En el de la feria de día, cada uno se para donde le da la gana, siempre y cuando mantengan un poquito las normas, pero vamos, que en eso, como decía. Sí, yo creo que hay que destacar también que la feria de Málaga, mucho, no solo salimos, sino que en casa abrimos las puertas y nos vienen muchos visitantes que no viven en Málaga, que quieren aprovechar de la feria, que quieren acercarse al mar, y yo creo que en cada casa hay siempre una cama extra para estas fechas, ¿no? Y para disfrutar de la compañía, así que
o en la calle o en casa tenemos fiesta permanente y el teléfono en la mano. Muy bien, pues ojalá podemos decir dentro de 5 días sin novedad y todo bien. Ojalá que sí, eso deseamos. Y que haya salido todo, por lo menos en seguridad y en todo, que haya salido perfecto. María, muchas gracias. Gracias a vosotros por vuestro esfuerzo de estar comunicando aquí al pie del cañón todos los días. Gracias. Pues seguimos en este especial que estamos haciendo en la Feria de Málaga desde 7 Televisión Málaga para 7 Televisión Andalucía. Compañeros, pues aquí en la feria también hay sitio y lugar, por supuesto, para el flamenco. Y aquí tenemos la caseta municipal del flamenco y la copla, donde ahora mismo está actuando un grupo de alegrías. Así que bueno, con ellos nos vamos a quedar ahora para que también os deleitéis vosotros con este cante tan típico de Andalucía como son las alegrías. Lugar donde vivirá por siempre a tu lugar.
Hoy nos hemos venido al Real de la Feria de Málaga porque la feria no solo se vive en el centro, sino que también se vive aquí en el Real. Y nos hemos trasladado con el presidente de la asociación Avoy, Juan, que nos va a contar un poquito cómo funciona la asociación y en qué se encarga y qué habéis hecho en esta caseta. Hola, buenas tardes. Bueno, Avoy es la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil y llevamos ya más de 26 años haciendo nuestra labor en el hospital materno. Nos hacemos a jugar con los niños, montar fiestas, hacer que el tiempo que estén allí en el hospital esté lo más a gusto posible. Esa es nuestra función básica, ¿no? También vamos de excursión, hace poco hemos estado en el Camino de Santiago con ellos, vamos a campamento de verano. Y bueno, la caseta esta es fundamentalmente para recaudar fondos para poder seguir haciendo todas nuestras actividades y también para darnos visibilidad, por supuesto, ¿no? Y la hemos montado con mucho cariño para que sea una caseta familiar, súper familiar, con actuaciones, con música, bueno, con todo lo que conlleva una actuación, una caseta familiar, ¿no? Y algo que hemos puesto en marcha este año, lo está haciendo muy bien, es que bueno, es la única caseta que está en la red Málaga sin gluten en la feria. Y tenemos menús para celíacos. Si quiera, sea celíaco y quiera venir aquí a comer, va a tener una buena oferta de comida. Claro, porque la feria tiene que ser para todo el mundo, ¿no? Exacto, sí, pensamos que sí, para todo el mundo y que todo el mundo venga a disfrutar, ¿no? Es la idea. ¿Cuántos años lleváis? Porque esto no es el primer año, ni el segundo, ni el tercero. Este es el quinto año. Siempre hemos tenido una caseta, un solo módulo, y este año pues tenemos dos módulos unidos, ¿no? Había hecho más grandes, ¿no? Sí, hemos hecho más, la verdad que sí. Nos viene muy bien, mucho más espacio y bueno, podemos hacer más cosas. ¿Y cómo son las expectativas? Pues la verdad que ayer el primer día de feria pues fue muy bien. Ha habido un lleno también había un ambiente muy, muy bueno y esperemos que toda la feria siga así. También una característica especial de esta caseta es que Sergio, un conocido chef, trabaja con vosotros de forma solidaria, ¿no? ¿Cómo es trabajar con él? Pues la verdad que muy bien, estamos muy agradecidos a Sergio, lleva ya varios años y bueno, ha enseñado a hacer un montón de platos y él está, bueno, ayudando siempre en todo lo que puede, no solamente a vos, sino a mucha gente, ¿no? Pues muchas gracias por atendernos, que vaya todo fenomenal y feliz feria. Muchísimas gracias a vosotros. Al lado de la portada de este Real del Cortijo de Torres tenemos todas las casetas de los servicios públicos. Uno de ellos es el de Protección Civil, que además este año en la feria hemos observado que bueno, que están dando como unas pequeñas pulseritas con un código QR para que no se pierdan los niños. Sí, la utilidad básicamente es que el niño quede identificado, pero que no se ponga ningún dato del menor ni de los familiares en dicha pulsera, porque así cualquiera podría tener acceso al menor y no es conveniente. Bueno, ¿qué consiste esto? Porque es una pulsera con el código y bueno, los padres a través de una aplicación, una página web, ¿no? Dan sus datos. Sí, nosotros mismos, cualquier persona, vaya, los mismos padres con un lector QR, nosotros se lo aportamos y se lo explicamos en el momento. Al pasarle el lector QR, se abre una página en la que aportan sus datos, lo de los tutores, el teléfono y los datos que quieran que te solicitan, y se activa la pulsera. Y si el niño desapareciera o lo que sea, solo se aporta un código que no aporta nada de datos del menor. O sea, en caso de que el niño se perdiese por mano del diablo, no pasa absolutamente nada porque en el momento que se encuentre a algún agente de la policía o de Protección Civil, sí, pues se puede analizar este código y de momento se conoce al menos el teléfono del padre para poder llamarle y decirle su hijo está aquí con nosotros. Exacto, exacto. Lo únicamente cuando se escanea el QR aparece el código relacionado al menor. Y en esa plataforma de policía local ya se pone en contacto directamente policía con los tutores asignados. Este servicio, por supuesto, totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Y bueno, el que quiera, que venga con los niños y quiera ponerle la pulserita por si acaso, ¿qué tiene que hacer? Pues solo pasarse por aquí a partir de las 9:30. Estamos aquí en el Real y por la mañana nos encontramos en el centro, en la Plaza de la Marina. ¿Esto es para toda la feria? Es decir, yo le pongo, por ejemplo, la pulsera a mi hijo y sirve para toda la feria o va... Sirve hasta que el código QR se desgaste, incluso puede llevarlo a la feria, a las excursiones del colegio, hasta que el código se borre o hasta que el niño pierda la pulsera, que también se ha dado. Bueno, pues lo importante es que no haya ningún tipo de problema. No, esperemos. Nosotros invitamos a todos los padres a que traigan aquí a sus hijos por lo que pueda pasar. Sí, mejor prevenir que curar. Exactamente. Bueno, pues lo dicho, que aquí en Protección Civil lo tienen todo, por supuesto, preparadísimo para que, como dice Tere, más vale prevenir que curar. Tengan ustedes a mano la pulserita porque si se pierde el hijo no pasa absolutamente nada. Se pone en contacto con la policía y de un momento a otro pues... Es rápido y el niño va a estar otra vez con usted de nuevo. Me dicen que
me quiere y a mí se me rompe el alma. Porque cuando yo te veo enciendo el deseo y quiero morir en tu boca de a mí. A la sombra de una copla yo te enamoré y mi amor te entregué. A la guiña te quiero y siempre te. Hablando de Teresa Porra, que precisamente vino con, como debería ser, en feria, vestida de flamenca, Juanma. Sí, sí, yo admiro la valentía de todas esas mujeres malagueñas que vienen con este calor al centro o al Real vestidas de flamenca. O sea, el traje típico, el traje propio, pero que las altas temperaturas no impiden que vengan estupendamente arregladas. Hombre, ¿eh? Por favor, es que estamos en feria, ¿en qué ocasión nos vamos a poner entonces un vestido de flamenca? Adelante, Teresa Porra. Pues yo ya tengo aquí mi primera invitada, que es una de las responsables que todos los malagueños estén disfrutando de esta Feria de Málaga, la concejala de Fiesta, Teresa Porra. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Bueno, ayer nos gustaría que hubiese venido el primer día, que nos explicara todo lo que va a pasar en esta feria, pero ayer estuviste bastante atareada con esa romería hasta el Santuario de la Victoria. Pues la verdad es que sí, nos citaron a las 10:30 y nos acabamos hasta las 5:30 de la tarde. Con lo cual era la romería, bueno, el pistoletazo de salida de la feria que se dio el día de antes con los fuegos y con el pregón de Adelfa Calvo y los fuegos artificiales. Y a partir del día siguiente pues tocaba ir a visitar a nuestra Virgen de la Victoria y pedirle, bueno, pues como se suele decir, pedirle la venia para que empezara la feria. Con lo cual muy bien, la verdad es que fue una romería muy entrañable, muy... A mí la verdad es que me emocionó en muchos momentos donde la gente... decía, le salía del alma, viva la Guardia Civil y viva la Guardia Civil, porque fue el abanderado por esos 165 años de la Guardia Civil. Y fue una romería muy, para mí de verdad me llegó al alma, que la gente expresara sus sentimientos libremente y que vitorearan a la Virgen de la Guardia Civil. Una Guardia Civil que cada vez está cobrando más reconocimiento por parte de la ciudadanía, como bien dice, y sobre todo por la labor que realizó a... lamentablemente, pero buena labor, buena organización con el caso de Julen. Pues sí, la verdad que sí, aquí en Málaga se partieron todos el alma con el tema de Julen y ellos fueron uno de los protagonistas en esa ayuda y en ese rescate de la criatura de Julen, que al final tuvo la mala sombra de que al final murió.
Tuve la oportunidad de hablar con Esteban, con el coronel Esteban, que fue el abanderado de este año de Málaga. Sí, sí, encargado. Tuvimos un recorrido largo como para poder hablar de muchas cosas, y entre ellas pues también será la conversación del rescate de Julio. ¿Qué es lo que recuerda él de esos días? ¿Qué es lo que se lleva él? Bueno, yo con el tema de Julen o el tema de la feria. Tema de Julen, que hablaste ayer. Bueno, la verdad es que siempre hemos hablado del caso, como en ese caso, y ellos tenían la esperanza, pero nunca, yo creo que como ellos dicen, nunca perdemos la esperanza en poder rescatar a una criatura como en el caso que estamos hablando. Pero ellos desde luego pusieron toda la carne en el asador para intentar llegar a buen puerto. No pudo ser por las dificultades que tuvo la situación. Y bueno, pero se encontraban su conciencia tranquila de que habían puesto todos los medios a su alcance para poderlo hacer. Una laboriosa labor, valga la redundancia, que se suma al 175 aniversario. Y por ese motivo también supongo que ha sido el encargado de mover esa bandera de la ciudad de Málaga. Bueno, Jesús iba en representación de la Guardia Civil, porque la bandera realmente es el cuerpo entero. Claro. Y como coronel, que es el máximo responsable de Málaga, pues iba a representar a la Guardia Civil. Yo creo que además él mismo decía, me encuentro emocionado de eso, de que la gente valore el trabajo que hace la Guardia Civil y que se le haga este reconocimiento a la Guardia Civil. Eso les motiva a ellos. De hecho, iban todos los escuadrones voluntariamente acompañando el Día de la Victoria allí en la romería. Con lo cual yo creo que fue un día importante para todos, yo creo que para la gente que estaba afuera y para ellos mismos, la propia Guardia Civil. Ayer decía que comenzaba ese pistoletazo de salida con la romería, pero la noche anterior ya lo hicieron el pregón de Adelfa Calvo y los fuegos artificiales, que este año menudo espectáculo, ¿no? Bueno, pues intenta, el año pasado ya fue un espectáculo los fuegos artificiales, y este año se han mejorado considerablemente esos fuegos de fines de principio de la feria, y Adelfa Calvo pues contó cosas vividas por ella, que además algunos, por ejemplo, yo no lo conocía. Cuando hablaba de los Valles del Carmen había cosas dentro de su pregón que yo me enteré en ese entonces, de que antes los hombres iban a los Valles del Carmen a un sitio y las mujeres a otro, no se podían juntar. O sea, ha cambiado la cosa ya desde entonces, ¿no? Pues la verdad es que sí, además yo creo que agradablemente para todos. Pero bueno, ella expresó sus sentimientos y su vivencia de lo que ha sido la feria para ella, con lo cual fue muy emotivo, la verdad. ¿Emotivo el momento en el que cantó? Ah, también. ¿También apelando a sus raíces familiares? También, contó sus castigos, contó que no estudiaba. Bueno, la verdad es que fue muy divertido, y sobre todo, ella, como decía, dice, bueno, no sé si me voy a poner a llorar cuando empiece a contar mi vivencia o no, porque para ella son cosas que hay cosas que no se cuentan. Claro. Y ahí se, como yo dije, se desnudó entera. Se abrió un canal, como se dice. Todo. Pero la verdad que sí, ayer un día de feria estupendo, donde el centro se vivió unos momentos pues de mucha familiaridad. Creo que la Plaza de la Constitución ha funcionado muy bien, y las distintas plazas donde se hace la música en vivo y en directo. La gente ayer compartió pues esa alegría que tenían para celebrar la feria, y la verdad es que a las 6 de la tarde se cortó, no hubo ningún problema. La gente siguió divirtiéndose en los sitios donde estaban autorizados, y después en el Real igual, fue un lleno total también ayer al mediodía en el Real. Y por suerte, y bueno, como todo el mundo no cogemos en Cortijo de Torre y todo el mundo no cogemos en el centro, la suerte que tiene la Feria de Málaga es que tiene dos recintos, que la gente puede hacerse el traje que quiera y lo que quiera hacer ese día, para la ocasión que quiera. Pues me alegra que hables de ese tema, porque es verdad que viene de punto en blanco, como debe ser en una feria. Viene guapísima, ayer también la vimos en directo con todos nosotros. Hoy viene de rosa, espectacular. Pero me gustaría conocer cómo vive usted la feria. ¿Cómo vive la feria, Teresa? Yo muy bien, yo me divierto. Además, yo hago la feria pensando en los demás, para que todo el mundo tenga, no sé, pues un rato de desahogo y de diversión. Y yo hago con mi equipo, con todos los que tengo conmigo, hacemos una feria lo mejor posible y que todo el mundo tenga su espacio. Si quieres flamenco, te vas a una caseta de flamenco, como tenemos en el centro, la caseta Juan Breva. Y si quieren el Real, también tienen la caseta de flamenco y copla en el Real de Cortijo de Torre. El que quiere joven, que quiere una discoteca, también tiene discoteca, tanto en el centro como en el Real. Y después, si quiere una cosa más familiar, más flamenquito, la propia cofradía, como estamos aquí ahora mismo en la cofradía, pues también hace sus días de convivencia.
para sacar un poco de dinero y para mantenerse durante el año, que yo creo que es fantástico de que lo hagan además de esta forma, dándole alegría a la gente y diversión. Hay un, bueno, es típico esto ya de la Feria de Málaga, que siempre se suele preguntar, ¿eres más del Real o del Centro? Bueno, eso es la polémica que los medios de comunicación sacáis todos los años. Pero como ya te he dicho, yo creo que lo mejor que tiene la ciudad de Málaga es, primero es que tiene un recinto ferial estupendo. Las casetas son libres de acceso, no tienes que pagar como en otros sitios. No tienes por qué estar familiarizado con nadie para poder entrar a una caseta. Los conciertos en el auditorio son todos gratis. Tiene distintos palos para tocar, como te he contado antes. Y en el centro exactamente igual. O sea, yo creo que la feria no puede ser más abierta en un sitio y en otro. Y bueno, repetir, y hay gente que a lo mejor estará en la playa tomando el sol porque no le gusta la feria. Bueno, pues yo creo que lo mejor es que tenemos dos recintos. Para mí los dos recintos tienen sus ingracias y ya cada cual que elija lo que quiera. Pero si tuvieras que elegir, bueno, no sé dónde pasa más tiempo, si en el centro o en el Cortijo. Pues que yo elijo los dos sitios, los porque dos, hoy estoy cambia. En el centro y ahora al mediodía después a las 3 me voy para el Real. Así como hay que vivirlo. O sea que bueno, pues allí también tengo trabajo. Bueno, pues yo creo que eso es que tienes dos espacios donde puedes echar un rato en uno y después irte al otro, sin problema ninguno. Este año es la primera vez que se vive una Feria de Málaga tan larga, ¿por qué se ha elegido 10 días? No, esto pasa cada 10, cada 5 años. O sea, que hace 5 años anteriores también pasó. También pasó esto. Sí, pues como coincide del Puente eso Nacional. Eso está bien aclararlo. Y el día 19 tiene que entrar la feria. Exacto. Pues lo que no queremos es perder una fiesta nacional como es la del 15 y después el 19. ¿Qué pasa? Como el 19 cae el lunes, tendrías que acabar un jueves. ¿Cómo vas a dejar ya el fin de semana sin tener feria? Con lo cual, por eso se alarga este, cada 5 años se alarga 2 días. Porque coincide así. Pero el año que viene volveremos a nuestros 7 días normales y punto. Volviendo otra vez al tema de centro, hablaba de que este año las casetas, como había una que se han cerrado, una reorganización que le hacía falta al centro. Pues sí, la Plaza de la Constitución, yo creo que necesitaba más espacio para la gente bailar y divertirse y necesitaba pues una intervención en ese aspecto. Creo que se ha conseguido. Ha funcionado, puedo hablar de ayer, hoy todavía no hemos pasado el día, pero ayer fue un día donde la gente efectivamente no estaba tan aglomerada en la Plaza de la Constitución y creo que ha sido una buena intervención. De todas maneras, tendremos que analizarlo una vez que pase la feria, si ha ido bien o se ha ido medio regulado o hay que coser otro patrón. No sé, yo creo que había que por lo menos probar qué pasaba en la Plaza de la Constitución con esa intervención que se ha hecho. De momento está funcionando positivamente, también con esa hora que se ha ampliado de actuaciones en las plazas. No, la plaza no se ha ampliado ninguna hora, la plaza se acaba a las 6. Los bares hasta una hora más. Eso sí. Exacto. Eso. En los bares sí se queda una hora más, hasta las 7 de la tarde. Exacto. Los bares que tienen autorización, no todos los bares pueden tenerlo porque no han pedido autorización. El que ha pedido autorización se le ha concedido. Las plazas acaban a las 6, lo que es la fiesta en la calle acaba a las 6 y hasta las 7 los restaurantes. Una estrategia, digamos, para atraer los bares a esa persona que después de esas actuaciones que se viven en las plazas pues puedan seguir la fiesta. Hasta las 7. Hasta las 7. Pero siempre en sitios cerrados y en sitios controlados por el propio empresario. Exacto. Una manera de tener la feria más organizada. Yo creo que más organizada, mucho mejor para todo el mundo. Y donde todo el mundo pueda divertirse sin tener ningún problema. A las 6 de la tarde, a las 6:30 entran los servicios de limpieza, todo lo que es el centro, y ayer precisamente a las 11:30 estaba ya listo, como quien dice, lo más gordo de la plaza 11:30 estaba a las 11:30 ya listo y limpio. Porque si hay algo que destacáis cada año, cada feria, es que apeláis al sentido común y al sentido de la responsabilidad para que los ciudadanos no ensucien la ciudad, porque al final que es una ciudad de todo. Y hay que velar también por el medio ambiente. Hombre, la verdad es que siempre decimos lo mismo. Aquí la ciudad, siempre digo eso, la ciudad estará limpia cuando el malagueño quiere que esté limpia o el que nos visita quiere que esté limpia. Los medios están puestos. Hay papelera, hay servicios de limpieza por todos los sitios recogiendo y cambiando pues papeleras que estén llenas. Y lo único que se pide es la colaboración ciudadana. De decir, bueno, estamos en una feria donde estamos mucha gente, lo que pedimos es una colaboración de no tirar las cosas al suelo, sino depositarlo en los sitios que hay papelería y hay
contenedores por todos los sitios donde tú puedes ir paseando. Y es lo que pedimos, la sensibilidad ciudadana y la colaboración ciudadana, porque la feria estará limpia si tú, todo va a depender de ti también. O sea, nosotros ponemos a disposición un recinto ferial y un centro donde la gente tiene que colaborar con esa actuación. Limasa tiene toda la plantilla en las calles. ¿Cuántas personas están trabajando actualmente? A ver, la gente está, la plantilla de Limasa se divide en un cuartelillo, en zona de los distritos, donde ahora mismo están trabajando sin ningún problema. Y después lo que se ha hecho es que se ha hecho una contratación extraordinaria de 895 personas, solo exclusivamente para la Feria de Málaga. No se quita de la plantilla a nadie de su trabajo, hay gente también de vacaciones. Por eso se contratan 895 solo exclusivamente para la feria. Como decimos, ayer fue el primer día que tuvimos pues esa demostración de cómo dejan las calles. Digamos que así va a ser la dinámica durante toda la feria, para que todos los ciudadanos estén a gusto y puedan disfrutar. Bueno, yo espero que sí. Ayer la verdad que fue muy bien el tema de la limpieza de la ciudad. La gente colaboró y se notó. Se notaba que la gente estaba colaborando con ese tipo de actuaciones que hacen. Y a partir de ahí espero que se consolide, pero no solo para la feria, yo diría ya para todos para los todo. Días, vamos. Todos tenemos que ser cuidadosos con nuestra ciudad y poder presentar la mejor imagen de la ciudad de Málaga. Los malagueños también tienen la suerte de contar con la línea de autobuses MT, que este año también se ha ampliado ese dispositivo para acercar tanto a la gente que está en el centro y quiera ir al Cortijo de Torre o a viceversa. El servicio de la MT está a disposición tanto de día, tarde y de noche como para ir al centro, porque además las líneas ordinarias de cada barrio siguen funcionando como líneas ordinarias y después hay unas líneas especiales que van directamente a la feria. O bien desde el centro a la feria, o después coger las líneas ordinarias que te dejan las distintas barriadas, que la feria está enclavada entre la zona de Cortijo de Torre, el Copo o Cortijo Alto, que hay su línea normal, diaria, donde la gente puede transitar con esa línea o coger la de especial que es de feria. Y a esto título personal, ¿qué va a hacer ahora cuando salga de aquí de esta entrevista? Bueno, voy a la Plaza de la Constitución, y de la Plaza de la Constitución voy a coger el coche y me voy a ir a Cortijo de Torre. Invitación en caseta. Cualquier caseta que tú quieras visitar tiene siempre por lo que tú buscas. Ahora, si vas buscando pues flamenco, ya sabes dónde tienes que ir. Si buscas la copla, pues sabes que hay una de caseta de copla. Una caseta de peña, que es más familiar, donde tienes coros, donde tienes distintas actuaciones. O la de caseta de los verdiales, el que le gusta los verdiales, sabe que tiene en el centro verdiales. Y sabe que tiene una caseta expresamente solo de verdiales en el Real. ¿El ritmo frenético que lleváis los que trabajáis en el ayuntamiento se relaja en estas fiestas o sigue todavía ahí con entrevistas? ¿Estás trabajando en estos momentos? No se para, imagino, ¿verdad? No, hombre. Pues creo que es cuando tenemos que estar más visibles, más pendientes de distintos aspectos, de que cada uno tiene una responsabilidad en ese aspecto. Y creo que son momentos también de trabajar, también de divertirse, por supuesto. Yo diría que el que diga que no se divierte, pues porque es un soso o porque no le gusta. Que no está en este caso, ¿verdad? Totalmente. Pero yo creo que la feria está para trabajarla y para divertirse. Pues y yo intento hacerlo. Muchísimas gracias por, bueno, no sé si quería invitar a los andaluces, porque todos los andaluces nos están viendo en casa. Hombre, por supuesto, yo invitar a los andaluces y los que no son andaluces a que puedan visitarnos. Tienen hasta el día 24 en la feria de la ciudad de Málaga. Y por supuesto aquí van a encontrar diversión seguro y sobre todo gente, buena gente y buen ambiente. ¿Que en 10 días le da tiempo hasta aprender a bailar verdiales? Digo, y a bailar verdiales, irse a bañarse a la playa o ver cualquier museo de la ciudad que también lo pueden ver. Efectivamente, que están abiertos. Están abiertos todos. Pues muchísimas gracias, ahí queda esta entrevista y continuamos en este programa especial de Viva la Feria. Estamos de nuevo aquí en el Real para hablar con Saray Pineda, responsable de la parte feminista, ¿no?, de mujeres, de comisiones obreras, de igualdad exactamente, y para hablar un poquito de los puntos morados y las iniciativas que habéis hecho desde comisiones obreras y también algunas que ha hecho el ayuntamiento, ¿no?, sobre para evitar estas agresiones machistas, ¿no? Explícame un poquito cómo es. Bueno, ya llevamos 5 años que nos organizamos desde el movimiento feminista, pues dando una respuesta ciudadana a las agresiones machistas
que estábamos viviendo la, tanto en la Feria de Málaga como fuera de ella, ¿no? Las mujeres tenemos que salir con miedo a la calle y nos organizamos pues en las casetas en las que estamos participando, ¿no? Que somos organizaciones que participamos dentro del movimiento, pues para organizar puntos donde las mujeres pudieran sentirse seguras, pues marcar unos códigos de conducta, ¿no? Como estáis viendo aquí, pero además donde si hubiera cualquier tipo de agresión en la feria, las mujeres pudieran venir sabiendo que aquí íbamos a responder, que íbamos a protegerlas y que por supuesto íbamos a tomar medidas al respecto. Después del área de igualdad del ayuntamiento, nosotros felicitamos porque han hecho una campaña del no es no y el sí es sí, ¿no? Poniendo el acento también, como estábamos haciendo nosotras desde el movimiento feminista, poniendo el acento en los hombres, no como se están haciendo en otros espacios, ¿no? Que nos dicen a nosotras qué hacer para no ser violadas, en lugar de decirles a ellos que no tienen que violarnos. En cualquier caso, sí que creemos que la campaña pues, es mejorable, ¿no? Entendiendo que al final los puntos violetas se han puesto, siguen manteniéndose en casetas y entendemos que no tiene que recaer sobre la ciudadanía, aunque nosotras tengamos conciencia, por supuesto, que sigamos haciendo esta acción. Entendemos que tiene que ser el ayuntamiento quien ponga puntos accesibles en todas las calles, en la zona infantil, en todos los lugares donde se dan las agresiones, porque al final sufres una agresión y tienes que ir corriendo buscando un espacio donde resguardarte porque no hay puntos accesibles con personal formado. Claro, porque me comentabas que solo había dos puntos, ¿no? Claro, actualmente en el centro de Málaga no hay ningún punto propio del ayuntamiento, quiero decir. Y aquí en la Feria del Real hay, en la zona de la juventud, pone que la zona de la juventud, pues no tenemos muy claro, ¿no?, dónde está ese punto y en el auditorio. Creemos que es importante que el ayuntamiento se haya sumado a esto, pero entendemos que sería que el año que viene quedar un pasito más. Faltan más recursos, ¿no? Todavía poner. Poner más recursos, poner a gente informando por las calles, poner puntos en todas las calles para hacer cualquier tipo de agresión, que las mujeres puedan ir allí a que las atiendan y a que las protejan. Entonces, también hay compañeras con brazaletes, ¿no?, por las calles, por si... Sí, nosotras, por ejemplo, en esta caseta llevamos brazaletes, en el Rincón Cubano también. Se están haciendo campañas con brazaletes de distintas casetas. En Zona Roja, creo que el Sindicato de Estudiantes también ha sacado. Entonces, bueno, hay bastantes casetas que se van sumando, cada vez somos más. Muchas peñas se han ido sumando también. Así que, bueno, yo creo que cada vez conseguiremos entre todas que la feria sea más feminista, ¿no?, y que sea más segura. Claro, porque los puntos no están en todas las casetas, sino en casetas exclusivas o puntuales, ¿no? Claro, sí. En primer lugar nos sumamos casetas, como decía, de organizaciones sociales que estamos participando del movimiento feminista. Y después ya, el año pasado, el ayuntamiento dio una formación para las casetas que se quisieran sumar y se han sumado unas cuantas peñas también, aquí cerquita tenemos una. Así que bueno, cada vez son más las casetas que se van sumando y es importante. Lo que creo que sí que tenemos que seguir reivindicando al ayuntamiento, que está bien que las casetas nos sumemos, pero que ellos tienen que poner recursos, que tienen que tomar cartas en el asunto y que tienen que además dejar muy visible dónde están los puntos de cara a que la mujer que es agredida no se puede poner, no tiene que ponerse a buscar por todos lados con la persona que le ha agredido detrás, ¿no? Finalmente no tenemos unos espacios de seguridad reales. Entonces es importante que eso lo trabajemos un poquito mejor para próximos años. También aquí atrás podemos ver unas normas que habéis realizado desde el sindicato, ¿no? Desde el sindicato, tenemos un espacio muy amplio de mujeres que estamos organizadas y bueno, pues que queremos que esto sea un espacio seguro donde todas y todos podamos disfrutar, de modo que eres bienvenido, ¿no? Y nos dirigimos a los hombres que vienen. Si tratas a todas las personas con respeto, si no realizas comentarios inadecuados sobre el físico de las compañeras, y especificamos de las compañeras porque es sobre nosotras, sobre quienes recaen esto, si respetas las decisiones, si no queremos hablar, bailar, tomar una copa contigo, pues esto que decimos siempre, ¿no?, de que solo un sí significa sí y que no tenemos que estar justificando siempre. Si no consientes que se den situaciones de violencia y de acoso a tu alrededor, porque al final somos cómplices con el silencio. Estamos viendo cómo están acosando a una compañera o a una chica que ha salido a la feria al lado nuestra y miramos hacia otro lado en lugar de pararlo y por lo tanto somos cómplices con el silencio. Claro, esto es una forma de hacer partícipe también a la sociedad que ve la agresión y que no se quede callado, ¿no? Por supuesto, que es una forma de frenarlo. Si todos nos metemos, si todo el mundo nos metemos cuando vemos una agresión, por supuesto, cada vez habrá menos, ¿no? Tomaremos conciencia y si ayudamos a mantener el buen ambiente en la caseta, ¿no? Esto tiene que ser un ambiente seguro para todas y para todos. Y terminamos con que si sufre una agresión, pues que busque a la compañera de brazalete morado. Vamos todas vestidas de morado, llevamos brazaletes
Y bueno, pues eso, y que solo, y que no significa no, y solo se significa sí. Hemos puesto una flor allí, pues explicando todo esto, ¿no? Porque si estoy borracha o inconsciente, entiende que es un no. Si te digo que me haces daño, es un no. Sí. Cosas que deberían ser de sentido común, pero hay que recordarlas por desgracia. Que tenemos que recordarlas completamente, ¿no? Al final hay que recordar además que este año hemos llegado a los límites de asesinato, hemos superado a otros años en asesinatos machistas. Desde el año 2003 han sido asesinadas más de 1.000 mujeres a manos de hombres que se sintieron en el derecho a arrebatarles las vidas. Y esto es solamente contando las mujeres que han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Este año han sido asesinadas 39 mujeres a manos de sus parejas o exparejas, pero 64 mujeres a manos de hombres que han decidido arrebatarles la vida. Entonces es importante que tomemos conciencia de esto, que estemos en alerta, que estamos en una situación de emergencia social y que todas y todos tenemos que tomar cartas en esto. Pero esto es lo que me comentas también aquí de recuerda, en feria y fuera de ella, fuera porque de esto ella. Es un problema que fuera no solo se da en la también. Feria, sino también en... Lo comentábamos el otro día precisamente en el plenario nuestro con las compañeras, ¿no? Bueno, hemos conseguido que pongan dos puntos violetas y solo en el Real, no en el centro de Málaga. Nosotras salimos, la gente joven sale todos los fines de semana al centro de Málaga y todos los fines de semana se dan agresiones en el centro de Málaga, con lo cual deberían de haber puntos permanentes combatiendo estas agresiones que vivimos las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Hay que tomar cartas todos los días, no solo en ferias. Pues muchas gracias, Saray, por seguir luchando contra esta lacra que mata a mujeres, porque es así. Nos matan y nos violan. Y tenemos que combatirlo entre todas. Esperemos que la feria concluya sin ningún tipo de agresión, que podamos celebrar, que un punto limpio de violencia machista. La estamos celebrando, desde luego, estos tres días que llevamos, cuatro, desde luego están siendo estupendos. En esta caseta, la verdad que hay un ambiente maravilloso y estamos muy contentas, ¿no? Se ve que cada vez la gente va tomando un poquito más de conciencia. Esperemos que nuestras instituciones también lo hagan. Pues muchas gracias. A vosotras. Pues bueno, Ana, esperemos que esto sirva para tomar conciencia y, como hemos dicho, que la feria esté libre de violencia machista. Y aquí, bueno, lo más típico en la feria pues es venir a comer, ¿no? Y nos hemos aquí colado en una caseta con un grupo de amigos que vienen precisamente a eso, a comer. Yo me voy a sentar por aquí, por esta silla. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien. Que venimos aquí a comer con los amigos. Sí, con los amigos. En este caso, con los flotadores. ¿Con los flotadores? Sí, porque las flotadoras son ellas, pero al final nos han liado a nosotros como flotadores y nos han traído aquí. Bueno, aprovechamos hoy que tampoco hace mucho calor, ¿no?, para venir a esta Real de la Feria de Málaga. Lo mejor de la feria, ¿sabes qué? La reunión de amigos que nos juntamos. Lazos de fraternidad, de cariño, de todo lo bueno que hay en el mundo. Así que esa feria para mí es esto. Y sobre todo con el objetivo de pasar un buen día, de disfrutar de la Feria de Málaga. Naturalmente, para eso la han instalado, la gente se ha esforzado en ello. Esta caseta está muy bien, estamos muy contentos, pero sobre todo, ya te digo, el grupo de amigos, es muy importante eso, ¿eh? La niña guapa. Sí, y además una cosa que quiero decir importante, en toda España no hay niñas tan guapas como las de Málaga. De verdad, cuando vas de viaje, las busca, a ver si ven alguna guapa, a ver si... Macho, no hay manera. Y no hace más que llegar a Málaga y es a patada las mujeres guapas que hay. Bueno, ¿y os pensáis quedar hasta por la noche? Bueno, de momento vamos a terminar el mediodía y después veremos lo que se alarga, pero seguramente estaremos por la noche también. ¿Qué preferís, feria de día o de noche? A mí me da igual, estando con buenas amistades. Bueno, pues nosotros vamos a ir despidiendo el programa. Os voy a ayudar a pedir que me ayudéis también a despedirnos. Vamos a despedir de todos los telespectadores. Ana, yo me voy a quedar aquí comiendo porque ya el hambre aprieta y ya a ti ya te veré mañana. Yo me quedo aquí a comer, ¿vale? Bueno, vamos a despedir para toda Andalucía. Adiós.